Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como ven, ahí abajito, el día de hoy vamos a tener un story time de mi amor a primera vista. Ya este es un video que ya tengo adelantado, por eso es que aún sigo esperando sus respuestas en mi video anterior sobre cuál es el siguiente video que quieren ver. Si quieren ver mis story times o quieren que les haga alguna otra cosa más, que me comenten todas esas preguntas que yo les dejé allí. Así que corran, no olviden ver el video anterior que les dejaré aquí. Y como pueden ver, esta historia no puede ser más que trágica porque fue un amor a primera vista. Pero antes de contarles esta historia, no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. En Instagram puedes seguirme sobre todo porque allí tengo algunas secciones muy interesantes como notas mentales y cosas que a nadie le importa, pero a mí sí. Y pienso agregar otras secciones, así que vayan a ver, vayan y síganme. Podrán ver todos los links abajo en mi descripción del video. Ahora sí, comencemos el video. Esta es una historia como que romántica, trágica. Ay, y les juro que acordarme, porque ya es la segunda vez que intento grabarlo, porque me pongo roja. Es que me da demasiada emoción, es como mi primer amor. Bueno, así que vayan por una tacita de café, algún snack, porque creo que va a ser larguito. Todo comenzó un 27 de septiembre del 2009, sí, me acuerdo claramente. No me acuerdo cuándo cumple mi mamá, porque siempre me confundo. No me acuerdo cuándo cumple mi novio, porque siempre me confundo. No me acuerdo el cumpleaños de muchas personas. Pero sí me acuerdo el 27 de septiembre del 2009. Era una mañana gris y estaba lloviznando, me acuerdo claramente esa parte. Y yo salía de mi clase de informática que se encontraba aquí, pongámosle. Y tenía que cruzar por un patiecito que estaba lleno de piedritas hacia mi curso, que quedaba justo frente a frente. Iba cruzando cuando de repente, ¡pum!, veo al chico que me flechó. Le vamos a poner Joselito. Y yo así, les prometo que yo hasta lo vi en cámara lenta y sentí como que Cupido me flechó. O sea, yo lo vi y dije, wow, ¿quién es este chico? Porque no lo he visto. Entonces, yo me percaté de dónde estaba el flujo de gente. Porque justo a Joselito le tocaba informática. Entonces, mi flujo de la gente era, mi curso salía y su curso entraba. Y habían solo dos novenos. Yo fui a preguntar al otro curso, pero antes le pregunté a una amiga, oye, ¿tú sí viste a ese chico? ¿Está simpático? Y ella me dice, sí, sí está simpático. Y yo le digo, bueno, voy a averiguar el nombre al lado. En el otro curso tenía dos amigas, pongámosle Susana y María. Yo era más amiga de Susana que de María, porque Susana la conocía desde la escuelita, mientras que a María llevaba creo que un año conociéndola. Voy directamente donde Susana y le pregunto, oye, ¿tienes un compañero nuevo? Ella me responde, sí, sí tenemos un compañero nuevo, ¿cómo se llama? Ahí yo toda preguntona. A lo que me responde, se llama Joselito. Ah, ya, oye, está simpático Joselito. Ella me responde, sí, y vino de tal parte, vino de la sierra y está terminando el año escolar acá. Y yo, ya. Entonces, yo desde ese día, yo siempre lo buscaba a Joselito en los recesos. Y yo siempre lo veía. Y yo le dije a Susana y a María, oye, a mí me gusta Joselito. Yo pienso que es bonito. Entonces, Susana y María dicen, ay, no te preocupes, yo te lo presento. Y yo, no, qué vergüenza. Estaba sentada junto a mi mejor amiga y mi otra mejor amiga, Andrea, te quiero. Sí, yo te la presento, no te preocupes. Cuando de repente yo estaba en el patio, en el receso, cuando me lo traen a Joselito. Y me dice, Joselito, te presento a Nat. Nat, él es Joselito. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y yo, oh my God, oh my God. Yo sentí que se unieron los cielos y que salió un arco iris. Bueno, ya estoy exagerando, pero sí, o sea, imagínense yo, una persona súper insegura, que te presentan al chico que te gusta y no sabes cómo actuar, ni si te ves bien o si te ves mal, si está bien tu pelo, si acaso hueles mal, si hueles bien. Tú estás ahí súper preocupada
Y él también como que, hola, ¿cómo estás? Y yo, estás hermoso. Por dentro, estás hermoso. Y lo que más me encantaba de él es que era más alto que yo. Y, o sea, para mí estaba perfecto. No es que era un Brad Pitt, pero para mí era mi Brad Pitt. ¿Entienden? No era un Brad Pitt, pero era mi Brad Pitt. Sobre todo para esa época ya comencé a llevarme más con Susana y con María y siempre andaba por ahí porque obviamente quería ver a mi Joselito, ¿no? O sea, tenía que aprovechar a mi Joselito, verlo, por lo menos, aunque no éramos muy amigos y siempre que lo veía, hola Joselito, y el hola Nat. Y yo era la persona más feliz del universo y cuando lo veía, cuando estaba jugando, porque no, obviamente es un escuela, un colegio, los hacen hacer deportes. Me acuerdo que una vez él estaba así y yo como, qué hombre hermoso, hasta cuando suda te ves precioso. Yo sí, hasta en eso yo estaba así botando baba. Hombre bello, hombre hermoso, hombre bien hecho. Agradezco a tu madre y a tu padre que te hicieron. Bueno, como pasaba bastante en el curso de Joselito, una ocasión se me quedó un cuaderno. El cuaderno donde yo tenía todos mis apuntes, mis letras y tenía Joselito en todas partes. Y adivinen dónde se me quedó. En el puesto de Joselito. Y qué vergüenza. Y yo, ay no mames, ay no. Entonces de repente ya Joselito me entrega mi cuaderno como que, toma, se te quedó el cuaderno. Y yo, La cuestión es que aquí Joselito y yo éramos amigos. Pero yo no tenía su número. Y mis amigas, Susana y María, me anotaron su número. Yo tenía su número en mi cuaderno, pero yo no me atreví a escribirle. Cuando de repente veo que en mi celular, porque en esa época no se usaba lo que hoy día tenemos WhatsApp ni Facebook. Cuando solo pasábamos más tiempo por mensajes de texto y el internet no es como que había wifi, sino que tenías que conectar la computadora a un cable y ese cable tenía que estar conectado al teléfono. Algo así era la cuestión. Mi papá tenía una despensa y yo sabía irlo a ayudar en las tardes. Yo me acuerdo bien que estaba sentada en el fondo de la despensa y comienzo a revisar el mensaje y me dice, hola, ¿quién eres? Soy Joselito, te amo. Acaba de decir Joselito. ¡Joselito! ¡Siente lo mismo que yo! Y entonces desde ese día, todo el tiempo nos mandábamos mensajes y eran full mensajes de texto de mi parte, de su parte, de mi parte, de su parte, de mi parte, de su parte. Y eran bastantísimos mensajes de texto. Me acuerdo que para el 25 de diciembre yo viajaba para Perú con mi familia y estaba hablando con él cuando de repente me dejaron de llegar mensajes porque me fue a Perú. Y yo estaba desesperada por llegar a Ecuador porque quería ver mis mensajes de mi amorcito, ¿no? Y a lo que llego, él me dijo, no, no importa. Y me dice, oye, ¿quieres ser mi novia? Y yo como, me gustaría que me lo digas de frente. Dice, no, es que me da vergüenza. Y le digo, o sea, yo sí quiero ser tu novia. Y desde ese día comenzamos a salir. Y yo estaba contentísima. Me acuerdo que a partir de ese punto siempre nos veíamos en los recesos. Y me acuerdo bien que un compañerito mío llamado Juan José nos vio a los dos sentados juntos y dijo, ya pues bésense. Y yo como que, o sea sí, pero no. Y yo simplemente como que me sentí full nerviosa. Algo interesante de la historia, porque en toda historia siempre hay una villana. Susana y María me decían, oye, lo molestan a tu Joselito, le dicen Morsa. Y le pregunto por qué. Bueno, pues su nombre, su apellido, y bueno. Entonces ahí es cuando yo entendí de que una muchacha de allí, o sea, esa muchacha le decía a mi Joselito, porque Joselito ya era mío, no era de ella. Le decía así porque yo para esa época estaba un poquito subida de peso. Y entonces es como que ella está gorda, ella es una morsa y tú estás saliendo con una morsa y es porque a la niña le gustaba. Pero, ¿saben qué? Yo tuve a Joselito y ella no. La cuestión es que me decían de que ella todo el tiempo se le pasaba insinuando a mi Joselito y era cuestión de que yo no veía nada de lo que le hacían a mi Joselito. Bueno,
Entonces, volvamos a la historia de ya bésense. La primera cita que tuvimos, él y yo, fueron en las escaleras de mi casa. Luego de eso, una tarde ella se tenía que ir y yo me despedí con un beso en la mejilla. Y él me dijo, no, dame un buen beso. Ya, y ahí nos dimos nuestro primer piquito. El primer beso en mi vida y yo estaba en el cielo. Con la persona que me gustaba, que yo le gustaba. Yo estaba en el cielo. Pero, no todas las historias tienen finales felices. Ya se acababa el año escolar. Y él me dice que se iba a regresar a la sierra. Y obviamente yo estaba deprimida. Y me acuerdo muy bien que el día que él se iba, yo lo fui a ver a su casa. Vivía a dos cuadras de mi casa, vivía súper cerca. El día que él ya se iba para la sierra, yo lo fui a ver. Y me acuerdo que él me pidió una foto y yo le regalé una foto que él escogió. Y me acuerdo también que ese fue el último beso que nos dimos. Y él me decía básicamente de que no sabía si iba a volver, porque ya se iba con su mamá. Y que la mamá le decía que ya no iban a volver para acá. Y saben que yo estaba full triste. Bueno, nos despedimos porque yo tenía que hacer otras cosas y nos dimos un besito escondidos porque yo siempre soy tímida para dar besitos. No me gusta que nadie me vea. Es intimidad de dos personas, no de más. No de más. Y todos los trabajadores nos quedaron viendo porque habían trabajadores que estaban bajando sus cosas, obviamente. Todos los trabajadores como que se burlaron, como que y yo como que cuando ya llegó la noche, yo estaba súper deprimida. Yo me acuerdo que él me decía, ya me voy, mi amor. Y yo como que, ay, no te vayas. Y yo, ay, ya te tienes que ir, ya estás en el bus. Imagínense la historia más triste, así, yo súper dramática. Y me acuerdo que yo vi un bus pasar y él me dijo, el bus ya está saliendo. Y el bus salía como a tres cuadras de mi casa, ¿no? Entonces el bus que pasaba frente de mi casa era el bus que él estaba viajando. Y yo vi el bus y yo comencé a llorar. Y toda la noche estuve llorando. Y me dormí llorando, se los prometo. Entonces así estuvimos un mes más hasta el 7 de febrero. Cuando él me dijo de que terminemos. Y ya pues, ese día también estuve triste. Porque me dijo que ya no me iba a ver y que este que el otro. Bueno, la cuestión es que pasó una semana para el 14 de febrero y me dijo como que, no sé, como que se sentía celoso. Bueno, así yo lo sentí, ¿no? No puedo hablar por él. Pero como que él se sentía celoso y quería volver conmigo, así que volvimos para el 14 de febrero. Y luego de ese 14 de febrero yo me fui de viaje para el extranjero y se me hacía súper complicado poder comunicarme con él y yo siempre pasaba revisando su perfil y sobre todo las zonas horarias eran completamente diferentes. Ya era de noche para él y para mí recién me estaba levantando. Él ya se estaba acostando a dormir y yo me levantaba y era muy difícil comunicarme. Y comenzaba a revisar su perfil, que ahí ya existía el Hi-Fi. Y veía que una chica le escribía, te amo, te extraño. Y yo revisaba el perfil de la chica y yo la veía bonita y yo más me deprimía. Bueno, hasta que llegó la fecha fatal. El 6 de junio del 2010. Cuando básicamente él y yo terminamos porque no nos íbamos a volver a ver. Él estaba por allá y son como 12 horas en bus que nos tocaba viajar para vernos el uno al otro y era bastante complicado y él sabía básicamente de que no iba a volver y yo sabía de que no podía ir en cualquier época. Él tenía 13 y yo 14. Para ese año yo tuve una nueva relación, me acuerdo, pero yo estaba más en tipo como que un clavo saca otro clavo y yo pensaba que estaba enamorada del otro chico. Pero cuando en realidad no lo estaba porque seguía pensando en mi Joselito. Maldito Joselito.
No, mentira, Joselito. O sea, no creo que Joselito vea mis videos, pero igual, si ves esto, Joselito, repórtate ahí abajo. Tú sabes quién eres, tú conoces nuestra historia. Me acuerdo que cuando yo estaba para la confirmación, porque en la religión católica hacemos confirmación de nuestro bautismo, y me acuerdo bien que estaba con una de mis mejores amigas también del colegio, que vivimos a la vuelta, la una a la otra. Íbamos juntas al catecismo. Cuando ya salía del catecismo, bueno, de las confirmaciones, cuando ya salía de la confirmación e iba hacia el trabajo de mi mamá, volteo a ver y yo me quedé congelada, así, helada. Me quedo congelada un buen momento y yo veo que la persona que estaba dentro del auto me queda viendo y es como que, sí, también súper nervioso y asustado. Y yo le llamo a mi amiga, pongámosle María José. María José, ven acá. Y así, yo todavía lo quedaba viendo fijamente, o sea, así, María José, ven acá. Y ella me dice, ¿qué te pasa? El tipo que está allá es Joselito, ¿verdad? Y él me dice, sí, parece Joselito. Y yo como, mi Joselito. Entonces ahí fue que el auto se fue y yo como que, ¡yo vi a Joselito! María José, vi a Joselito, ¿qué hacía acá Joselito? O sea, yo estaba contentísima. Había ido de vacaciones para mi ranchito y entonces otra vez nos volvimos a ver. Y bueno, la cuestión es que cada vez que iba Joselito a mi ranchito, siempre nos veíamos, conversábamos, hablábamos, y es como que aún había ese sentimiento, porque no fue una relación que terminó mal, simplemente fue algo que tenía que pasar porque nunca nos íbamos a ver. Y bueno, así pasaron algunos años hasta que, bueno, uno tiene que superarlos. Yo todavía te quiero, Joselito. Ya no de esa forma, pero todavía te aprecio, Joselito. Eso es toda la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que todos tenemos alguna vez un amor a primera vista, y es como cuando tienes esta edad, estás chiquito, todo lo ves tan inocente, tan lindo, y todo lo ves como una novela, y te sientes especial, no sé, es una relación tan bonita enamorarse por primera vez y que esa persona te corresponda. Entonces fue como que algo bonito que me pasó, y a la vez triste, porque me costó bastante superar esta relación que yo tuve, porque es como que nunca cerré el ciclo. Y mis recomendaciones es, enamórate, es una etapa de tu vida, haz todo con conciencia. Si piensas que él va a ser la única persona de tu vida, te digo, no va a ser la única persona de tu vida, hay muchas personas más que entrarán en tu vida. Así que enamórate lo máximo y disfruta esa etapa del primer amor. Si me preguntan a mí si yo creo en el amor a primera vista, sí, yo creo en el amor a primera vista. Y fue algo tan bonito que no quisiera cambiar nunca en mi historia. Y bueno, todos los nombres que usé fueron seudónimos, así que si alguna persona que está viendo este video y sabe quién es, bueno, pues ya fuiste mencionada, pero con otro nombre. Aunque no creo que ninguno de los que estoy mencionando vea mis videos, pero con todo les mando saludos, chicos, los quiero. Y bueno, ese fue todo el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, igual, dale like. Mira, es mi historia de amor. Si te encantó el video, no olvides compartirlo. Compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu novio, con tu crush, con quien tú quieras. No olvides seguirme en mis redes sociales, que dejaré por aquí arriba, y no olvides suscribirte a mi canal aquí abajito. Si tienes en mente algún video que tú quieras ver aquí en mi canal, no olvides dejármelo en los comentarios, que yo estaré ahí revisando. Y bueno, yo creo que eso fue todo el video, así que me despido. Bye. Y así fue como me enamoré de este Joselito sí que me rompió el corazón. Joselito, no me rompas el corazón. Ojalá que Joselito nunca vea este video. Nunca veas este video, Joselito.